Hola amigos, soy Camilo Cruz. Hoy me encuentro aquí en la Finca La Leona, cerca de la ciudad de Medellín, en las afueras de la ciudad de Medellín. Y es una finca cafetera. Y cuando uno habla de café, pues lo primero que se le viene a la mente es la cafetera, ¿no? Donde prepara el café. Y asume que ahí es donde comienza el proceso. Pero lo cierto es que antes de que comience el proceso de café, pues hay que recogerlo, ¿no? Hay que secarlo. Y aquí es que el café seco, pero mucho antes de que haya la posibilidad de secar el café, tenemos que cultivarlo, porque el café, antes de poder secarlo y tostarlo, pues hay que sembrarlo y hay que cultivarlo. Y eso es lo que se hace en esta finca, donde ustedes ven todas las montañas. Y todas esas montañas están llenas de café. ¿Y sabes qué? Esto me enseña a mí una gran lección de vida. Y es el hecho de que hay que cosechar para sembrar. Muchas veces nosotros creemos que el éxito es tomarnos una taza deliciosa de café. Y yo creo que no hay nada más exquisito que tomarse una taza de café. Pero antes de eso, hay que primero tostarlo. Y antes de eso, hay que primero secarlo. Y antes de eso, hay que recogerlo. Y antes de eso, hay que sembrarlo. Fíjate, todo el proceso, y lo mismo sucede con el éxito. Antes de lograr tus metas, antes de lograr tus sueños, tienes que desarrollar un plan de acción, actuar en ese plan. Pero antes de eso, tienes que poder visualizarlos, tienes que poder desarrollar una estrategia de cómo pretendes hacerlo realidad. Y antes de eso, tienes que haberlo soñado. Tienen que haber salido aquí y de aquí, de tu corazón. Así que espero que este ejemplo de esta finca cafetera te muestre cuál es el proceso de hacer un sueño realidad. Desde aquí, desde esta finca en Envigado, Antioquia, nos vemos en la cumbre del éxito.